Canal 6 TV. Caminar por las calles del poblado de la Candelaria Tlapala en el municipio de Chalco es todo un desafío para sus habitantes, pues la inseguridad crece cada vez más. Los habitantes comentan que no solo suceden asaltos y robos a comercios, sino también robo a casa habitación y secuestros. No se ven patrullas, se ve cuando sucede algo, nada más, porque no, así no, digamos que den sus rondines, no hay todas esas zonas de campo, pues procurar que esté cortito y algo, porque se presta que a lo mejor en las noches se asalten o alguien se esconda o algo así. Nosotros tenemos 20 años viviendo aquí y nunca se veía tantas cosas como ahora. Hay veces que a las 5 de la mañana ya andan asaltando y la verdad, pues uno tiene criaturas y ahora sí que sale uno hasta con miedo. El transporte público es otro foco rojo, pues en ello se cometen varios asaltos sobre la carretera Chalco-San Mateo-Tezoquiapan en el tramo que corre de Tlapala a Miraflores, pues no hay alumbrado, hecho que facilita a los asaltantes robar a los pasajeros y huir en medio de la oscuridad. De la caseta, digamos, para acá a San Rafael, pues es a donde suceden los asaltos, o de Puente Blanco a la caseta. Los mismos del pueblo han tomado la iniciativa de que aquí haces algo y te corretean, te pegan y si es grave hasta te andan colgando. Pero por lo regular de aquel lado para Miraflores, todas esas zonas que son baldíos, asalto en la combi o en el camión. Ante el problema de inseguridad, los pobladores han optado por hacer justicia en propia mano, ya que del gobierno municipal ni estatal han obtenido apoyo para abatir la delincuencia. Cabe destacar que en los primeros días de enero de este año, dos menores de edad fueron linchados por habitantes del pueblo luego de cometer un asalto a un peatón. En ese momento, los elementos de seguridad sí acudieron al lugar para rescatar a los delincuentes, ya que se encontraban bañados en sangre. Reportó para Canal 6, Edenis Mondragón.